tratar de qué estamos enfermos. Si se abriera esa puerta y vemos a una persona que estimamos mucho, o una persona que es muy guapo, muy guapa, de manera inmediata surge el apego. Y al igual que si al abrir la puerta y lo primero que nos topamos es a la persona que no nos cae muy bien, ya de forma inmediata algo dentro de nuestra mente se molesta. Incluso nuestra propia, algunos, la propia cara empieza, se transforma. Y ni siquiera nos ha hecho nada ni nada, simplemente por el hecho de ver. Y esa es nuestra enfermedad, una enfermedad que está muy presente dentro de nosotros, que con cualquier cosita que veamos ya está floreciendo, ya está surgiendo. Así que esa es nuestra enfermedad. Y al igual que una persona que está gravemente enferma, pues lo primero que hay que hacer es saber de qué está enferma. Y por eso necesitamos de un médico cualificado, un médico sabio, que pueda identificar la enfermedad. Porque hay diferentes tipos de enfermedad, entonces necesitamos a alguien que sepa identificar bien la enfermedad. Y entonces la única manera de saber exactamente de qué estamos enfermos es confiando en un médico cualificado. Y precisamente el único que puede sacarnos de esta enfermedad de los reinos inferiores o del samsara es la joya del Buda. Pero para cualquier otra enfermedad, para que nos podamos recuperar de la enfermedad, necesitamos de la medicina. Y si nuestra enfermedad es una de esas enfermedades nuevas y extrañas, pues la medicina es también difícil de encontrar. Y precisamente tenemos una enfermedad y tenemos que tener la medicina para esa enfermedad. La medicina es la joya del Dharma. Y de hecho, es la joya del Dharma la que de verdad nos está protegiendo. Y el propio Buda habla de esto en un sutra que dice: una persona que está enferma y que ya se le ha diagnosticado la enfermedad y se le ha dado la medicina, pero y tiene todas las medicinas que necesita, pero no se mete la medicina en la boca. Si no se toma la medicina, no importa que el diagnóstico sea perfecto, que la medicina sea buenísima, si no se toma la medicina, no se va a curar de la enfermedad. Pero lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que tomarnos el Dharma, incorporar el Dharma en nuestra vida, porque solo escuchar enseñanza, y escuchamos una variedad enorme de enseñanza, pues esto sería como el enfermo que está ahí y en su mesita de noche está lleno de cajas de todas las medicinas buenísimas que tiene, pero si no se toma ni una de ellas no se va a curar. Pues lo mismo, podemos escuchar muchísimas enseñanzas, pero si no las practicamos, entonces no nos vamos a curar de nuestra enfermedad.
Entonces puede surgir la idea, ah, entonces no sirve de nada estar escuchando enseñanzas. Dice, podemos pensar, entonces ¿para qué estamos aquí escuchando? Mejor ya me pongo a practicar porque escuchar no sirve. Eso también sería incorrecto, porque escuchar, necesitamos escuchar enseñanzas. Y el mero hecho de escuchar enseñanzas ya es una acción virtuosa, ya estamos acumulando méritos. Así que no desprecéis, no desprecien la oportunidad de escuchar enseñanzas. Y estamos hablando de un enfermo que tiene una enfermedad grave, y como cualquier enfermedad grave necesita de gente, de enfermeros o enfermeras que se aseguren de que esté comiendo apropiadamente, que le estén dando la comida, que le estén dando la medicina a la hora que corresponda. Porque cuando estamos realmente muy enfermos, no estamos en condiciones de asegurarnos de comer bien ni de tomarnos bien la medicina. Dependemos de alguien que nos ayude en ello. Y esa es la comunidad de la sangha. Los compañeros que están ahí para asegurarse de que nos tomemos bien la medicina y que estemos bien alimentados, etc. Y por eso son tres las joyas en las cuales nosotros tomamos refugio. Pero luego también en la actualidad cuando se dice ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la joya del Buda? Que no lo veo. ¿Dónde está? O también, ¿dónde está la joya de la sangha? Que yo no la encuentro. ¿Dónde está realmente? Porque la auténtica joya de la sangha son los seres sabios. Porque en realidad cuando hablamos de la auténtica joya del Buda o la auténtica joya de la sangha, no es algo con lo que estamos relacionándolo muy fácil. ¿Dónde está el Buda? El Buda no lo puedo ver. ¿Dónde están realmente los seres arias? En cuanto a la joya del Dharma, es lo mismo, porque son las enseñanzas y esas las tenemos muy presentes. Pero en cuanto a la joya del Buda, pues quien representa esa joya del Buda es la persona que nos está enseñando el Dharma, el que nos muestra las enseñanzas. Es a él al cual tenemos que confiarnos como si fuera la joya del Buda. Luego, la joya de la sangha, pues es verdad, no podemos distinguir quién es un arya, quién es, quién no lo es y relacionarnos con ellos, pero sí que tenemos a los compañeros que también están involucrados en este camino espiritual, que nos ayudan a que podamos adentrarnos más dentro de la práctica, dentro de las enseñanzas, que nos sirven también de compañía para practicar, o también que nos sirven de inspiración, como ver cómo se tiene que hacer y uno tratar de hacerlo como ellos para mejorar. Aquellas compañías que nos están mostrando acciones negativas, que nos están llevando a cometer acciones negativas, son las que tenemos de tratar de evitar. Y porque nosotros todavía somos muy frágiles y podemos fácilmente, en lugar de seguir un camino para mejor, fácilmente podemos seguir de nuevo un camino para acumular más negatividad. Por eso más que
buscar compañías que están haciendo acciones negativas, mejor buscar compañías de personas que están tratando de seguir un camino espiritual propicio, que están tratando de mejorar, porque eso nos sirve de inspiración por un lado y también como refuerzo para que nosotros también podamos seguir a mejor.